El 11 de enero es una fecha importante para XRP, ya no solamente hablando por ese posible ETF de Bitcoin al contado que supuestamente el día 10 estaría aprobado y el 11 puesto en comercio, sino que además también tenemos una audien audiencia general, ¿vale?, para XRP en el caso legal de Zakinov esa demanda global o demanda colectiva que han eh, presentado los holders de XRP antes y después de la demanda de la SEC contra el token de XRP y esta demanda pues podría marcar el camino de XRP en los próximos meses. Fijaros conmigo en esta noticia que aquí lo tenemos la audiencia judicial del 11 de enero en el caso zakinov versus Ripple Labs es fundamental, ya que aborda la moción para la aprobación del aviso colectivo. Además, el resultado de este caso podría influir significativamente en el caso de SEC versus Ripple y viceversa. Quiere decir que, si en el caso de que este juez dictamine que XRP es un valor, que cabe la posibilidad. No sabemos si ha habido conversación de, de SEC con este con este tribunal o con este juez, no lo sabemos. Pero en el caso de que se declare como, como valor, esperemos que no, porque no es un valor realmente, ya no es porque lo deseemos o no, es que no es un valor. Pero en el caso de que decida que sea un valor o que dictaminelo como valor, es posible que tengamos repercusión negativa en la actual demanda, que ya tenemos prácticamente ganada. Pero se podrían complicar las cosas. Esperemos que en este caso, en esta nueva demanda, eh, no tener problemas y que sea declarado nuevamente el token de XRP como no valor. Como ya os expliqué en su momento, esta demanda se inició justo cuando se inició la demanda de la SEC. Después de que se iniciara la demanda de la SEC, se inició esta demanda, la cual pues ha sido organizada por parte de los holders que han dicho que XRP es un valor, ¿de acuerdo? O sea que fijaros en. En lo que estamos viendo en pantalla. Realmente el día 11 es una cosa, es una fecha perdón, muy importante para la comunidad de XRP. Ya tenemos más de 5 millones de cuentas activas dentro de XRP Ledger. Más noticias, el patrón del 2017-2017 versus eh, hoy el patrón es el mismo. Creo que estamos por delante de un gran mercado alcista de XRP. Este movimiento o próximo movimiento cambiará vidas para siempre, según Amelie. Eh, bueno, pues en este caso aún queda por confirmar si vamos a tener esa ruptura dentro del gráfico de XRP. De momento, pues no se puede certificar que vayamos a ver. El mismo rendimiento que el año 2017, simplemente porque en el año 2017 no teníamos una demanda iniciada contra XRP. Aquí sí que tenemos una demanda que aún no se ha finalizado. Por lo tanto, pienso que este rendimiento es. Eh, bueno, si se, si se repite, es casualidad realmente, porque no tiene por qué repetirse primero, o sea, tendría que ser. Una, algo programado en todo caso y de todas formas como digo en este caso estamos en unas circunstancias que son diferentes a las del año 2017 por lo tanto por datos no podríamos o por lo menos es poco probable que suceda este mismo movimiento replicado en, en el día de hoy de acuerdo lo digo porque hay mucha gente que cuando ve este tipo de gráficos se piensa que se va a repetir podría repetirse pero repito no estamos en las mismas circunstancias que del año 2017. Y finalmente, Casey Wood, las instituciones están mucho más interesadas en Bitcoin ahora que la SEC está allanando el camino. Bueno, la SEC no ha allanado ningún camino, la SEC se ha interpuesto siempre en el camino de los ETFs de Bitcoin y se ha interpuesto siempre en el camino de las criptomonedas, o sea que no ha allanado ningún camino. Lo que sigue ahora lleno el camino posiblemente sean los maletines, que no lo sabemos si ha habido maletín o no por de, por de, de por medio. Pero claro, cuando ya se han metido a grandes instituciones, por lo visto la SEC ya se ha relajado un poco con Bitcoin y parece ser que van a probarlo. No lo sabemos, pero ya os digo, es cuestión de, de tiempo verificarlo. Estamos a día 8, mañana 9, prácticamente 48 horas y saldremos de dudas al final veremos si de, definitivamente hay o no hay aprobación del etf de bitcoin el contado por lo visto las instituciones son las que más interés tienen ahora mismo en, en bitcoin y, y bueno eso también podría ser preocupante porque en el caso de que se apruebe es posible que se vea como ya hemos comentado muchas ocasiones ventas masivas dentro de bitcoin así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejaros solo un like y hasta el siguiente vídeo